Tenemos que ir al móvil. ¿Vieron ustedes hoy una historia que se viralizó, que es muy, pero muy linda? Estamos viendo imágenes de fondo. De Felipe. Este chiquito es Felipe. Felipe, un genio del Robin. Ahora están en el Tortuguitas. Estamos con Danisa todo en el móvil para que nos cuente justamente de esta linda historia que hoy conocimos en la ciudad de Paraná, que quizá usted no se enteró, por eso la vamos a refrescar ahora y charlar seguramente con los protagonistas. Danisa, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Rolo. Es así, estamos contando la historia de Felipe. Él juega al rugby, ayudado por sus profes, ¿sí? Es un niño que está aquí en la categoría M9, en Tortuguitas nos encontramos. Y el profe Adrián ya nos va a contar un poquito, sus profes son Federico y Adrián, cómo le ayudan y cómo lo integran también en el rugby, porque el deporte enseña que no hay límites, que no se pueden y que se pueden superar cualquier tipo de barrera, ¿sí? Pero para eso vamos a hablar con los protagonistas. Ahí está Fede, allá está Adrián y Felipe. En un segundito nada más los sacamos del partido para que ellos puedan venir a contarnos su historia, muy contentos de recibirnos también aquí y querían mostrar un poquito de cómo están jugando al rugby en esta categoría. Ahí los vemos, como ayudados por el profe Adrián. Ahí está, ahora los vamos a saludar a ellos. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Adrián, ¿cómo estás? ¿Quieres jugar, Felipe? Hola, hola. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Bien. ¿Jugando al rugby? Sí. ¿Y? ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Cómo es jugar al rugby? Lindo. ¿Te gusta compartir con tus compañeros? Sí. Bueno, Adrián, contanos un poquito cómo es el entrenamiento aquí y cómo hacen con Felipe. Bueno, el entrenamiento acá... tratamos de adaptar los trabajos que hacen los otros chicos para Felipe, ¿sí? Lo tratamos de adaptar en su intensidad, en su forma, para que él no tenga ningún problema, pero que tampoco se mantenga alejado del trabajo de los otros chicos y de la realidad del juego. Por eso por ahí en las imágenes se ven que cae, que lo pisan un poquito, que le apoyan una mano. La idea que tenemos entre el grupo de profesores es que él se sienta lo más integrado y lo más cerca del juego posible. ¿Vos te sentís integrado por tus compañeros? ¿Qué? ¿Te sentís bien con tus compañeros? Sí, sí. ¿Vos sentís que es un gran equipo? Sí. ¿Y cómo es cuando se te tiran encima? La plata. Pesados. Son pesados, chicos. Yo les voy a pasar el retorno a Adrián ver, para que ustedes puedan preguntarle. Dale. Ahí está. Adri, ¿cómo te va? ¿Cómo te va? Rolo, te saluda. Tan pesados no son, pero hola. Me divierto. Ahí está, dice, se divierte, claro, esa es la idea. Che, Adri, hola, Rolo. ¿Cómo andás, maestro? Felicitaciones por el laburo que están haciendo. Contale un poquito a la gente la historia de Felipe. Bien. Bueno. Bueno, la historia de Felipe tiene un hermano que es Tommy, que empezó rugby hace un par de años. Felipe se acercó al club, se acercaban en familia, o sea, venía la familia entera. Felipe miraba cómo entrenaba al hermano. Nos costó un poquito convencerlo de que se acerque a la cancha, pero de a poquito lo fuimos convenciendo y después... ya nos empezó a convencer él a nosotros. Se dio vuelta la torta. Y de estar al costado, ir buscando la manera, él se maneja en un carrito que está allá, después capaz que lo enfocan. Uh-huh. Lo fuimos sacando, fuimos buscando la manera de que él pueda estar más cerca del juego y ser parte del juego. Y bueno, a raíz de eso, él fue tomando cada vez más... más juego con los chicos, la verdad, es también para destacar el grupo, cómo le ha abierto los brazos y lo ha integrado, la verdad nos ha sorprendido, porque hoy, mal que nos pese, la sociedad está muy complicada en ese tema, y la verdad que ver cómo los chicos lo integran, lo hacen parte del grupo, lo sienten parte del grupo, sobre todo, emociona, y la verdad que lo disfrutamos un montón. Adrián, Pablo Rochi... Sobre todo, ni hablar. Siguiendo esto de estar con su carro al costado,
empezó a generar demanda a él. Profe, quiero taclear, profe, claro. Quiero marcar un try. ¿Qué te parece? Entonces con el profe Federico Tortul, que es el otro profe que está en la M9, y con dos papás colaboradores, que es Martín y Facundo, conseguimos unos arnés. Federico, que es el más dotado físicamente, se los colocó. Y bueno, hicimos el sábado pasado el primer intento y la verdad que, bueno, resultó un éxito total. Adrián, te quiere preguntar desde el estudio. Sí, Adrián, escuchamos, Pablo. Pablo Rochi te saluda. Hola, felicitarte a vos y a todo el Robin y a todos los chicos. Mientras charlamos con vos, estábamos mirando recién el encuentro del que estabas hablando entre los chicos de Robin y Tilcara. Y bueno, cómo participó Felipe. Qué bárbaro también el deporte. Yo siempre digo que el rugby es una de las actividades que más inclusión tiene, ¿no? Que más participación le da a todos. Y esto es un claro ejemplo. No se está escuchando. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí te escucho. Ahí está, bueno. Te decía Adrián, que estábamos mirando en imágenes el encuentro del sábado pasado entre Robin y Tilcara, cómo jugaba Felipe, y que no me canso de decir que el rugby es uno de los deportes que más incluye a todos, es un deporte extraordinario. Muchos piensan que es un deporte violento y nada que ver, nada, todo lo contrario. Cualquiera puede jugar al rugby, todos pueden jugar al rugby. Tal cual, vos lo dijiste, cualquiera puede jugar al rugby. ¿Qué más claro el ejemplo que este, ¿no? Uh-huh. Cualquiera puede disfrutar de este hermoso deporte que, aparte de todas las connotaciones motrices y física que tiene y que se trabajan, tiene un espectacular efecto en lo social, sí. En lo que es compañerismo, en lo que es integración, todas cosas que hoy por hoy... Con los tiempos como están, la verdad que son de suma importancia. Totalmente. Vamos a pasarle el retorno a Felipe. Así pueden hablar con él, ¿les parece? Dale. Hola. Por lo último, no quiero dejar de destacar la labor de la subcomisión de rugby y de la comisión de rugby del club, que nos ha dado vía libre para que trabajemos en este proyecto, y sobre todo del equipo de la M9, de Facundo, de Federico y de Martín, que han colaborado, han estado al pie del cañón para que esto salga como salga. Gracias, y ahora sí le pasamos a ver, ahí... ¿Escuchás ahí? Salúdenlo a Felipe, que ya los está Hola, escuchando. Feli. Feli, maestro. Felipe. Genio, Felipe, ¿cómo estás? Gracias. Escuchame, ahí comentaron, Felipe, que tenés ganas de hacer un try. Estás cada vez más cerca de meter un try. No entiendo. ¿Un try? ¿Un try? Dice el profe. Sí. ¿Sí? Dile por qué te gusta. ¿Por qué te gusta? Porque a mí me gusta pasarlo más tiempo con mis compañeros. Muy bien. Y meter try. Y también me encanta todo lo que hacemos. Y la verdad me pone muy feliz. Muy bien. Muy bien. Felipe, ¿cuántos años tenés? 8. ¿A qué escuela vas? Departamento de Aplicación. Opa. Alberdi. Bien. ¿Te va bien en la escuela? Alberdi. ¿Me escuchas? Sí. Qué bueno, es un buen alumno. Feli, escúchame, ¿tenés un ídolo del rugby ya? ¿Tenés un referente? Así que vos decís, este es mi ídolo, no sé, un Pichot, un... ¿cómo es el capitán que ya no más? Ortega Decio, los Pumas, por ejemplo, Felipe. Bueno, todos. Todos los de los Pumas. Vamos, los Pumas, entonces. Qué maestro. Muy bien. ¿Esto? Escuchame, Felipe. ¿Y ahí vos vas a ver también a la primera? ¿Vas a ver a la primera del Robin? No entiendo, ya me perdí. Está bien, che, no lo apabullen. Hay que jugar nomás. Maestro. A él le gusta venir a ver, claro,
Le gusta venir a ver al Robin, eso claro. Es lo que nos contaba claro. El profe. Lo que pasa es que no entiendo lo de los Pumas. Está bien. Pero ¿te gusta ir a ver a la primera el Robin? ¿Va siempre a ver a la primera cuando juega el Robin? Sí, también me gusta. ¿Sí? ¿O me... Sí. Claro. Y también me gusta jugar con la M9. Mira, ahí están los ídolos, de verdad. Sí. Los amiguitos. Escúchame, Feli, ¿y ahora cuántos días entrenan? ¿Entrenan muchos días? ¿Te cansa entrenar ahí con el profe o estás cómodo, estás tranquilo? Estoy cómodo y... ¿Te cansás o no? No, la verdad que venimos muchos días. Y tuvimos un viaje a Esperanza. Ah, mira qué bueno. Y ¿cómo lo pasaste? Bien. Además fui con la M9. Claro, qué lindo, qué bueno. Muy bueno. Muy bien. Danisa, excelente la historia. ¿Podríamos ver algún movimiento acá están más? Sus verdaderos ídolos, chicos. Claro. Sí, a ver, le voy a pedir el auricular a ver si podemos ver. Preguntaba a los chicos si podíamos ver algún movimiento. Si podían, que siga entrenando. Ahí los chicos van a acercarse a jugar, a ver un pase ídolos, con mira. La pelota, algo. ¿Lo van a ayudar? Bueno, justamente hablando de integración, lo que hablamos claro. ¿No, la otra vez, las nenas, los nenes, Feli, todos juntos. Qué linda imagen, ¿eh? Mira el amigo de mochila, ya se quiere ir a casa. Muy bien. Ahí están armando la jugada. Claro. Y por supuesto les agradecemos porque ya estaban terminando el entrenamiento y se quedaron un ratito más los chicos. No, una genia. Para mostrarnos cómo jugaban. Muy bien. Che, qué laburo el de los profes también, ¿eh? Impresionante. Increíble, impresionante. Qué bueno. Porque la idea también surgió de ellos. Lo que decís, Rolo, de cómo se viralizó ese video en el encuentro que estábamos viendo recién entre Robin y Tilcara. Bueno, un encuentro de rugby infantil. Tuvo muchísimas repercusiones y ahí lo vemos a Felipe, ¿eh? Que se sumó a esta actividad del rugby y bueno, lo disfruta full. A ver la jugada. La verdad como la pide, mirá. Ahí va. Larga. Ahí va. Lleve. Claro, lo que decía el profe, el contacto claro. Siempre está. Claro. Tiene que claro, estar el contacto, ¿no? Sí. El choque físico, digamos, que es fundamental en el rugby. Muy bien. Es que decía, como bien decía el profe, creo que también lo decía Feli. Vamos a saludar a Tomás, que también quiere hablar, chicos. A ver, ¿el hermano? Vení, Tomás. Hola, ¿quién es el hermano de Felipe? Hola, Tomás. Sí, soy el hermano y estoy acá emocionado porque mi familia está re emocionada porque él está jugando y se está esforzando para ir a los viajes y eso. Mi papá es el manager. Ahora no se encuentra acá, se encuentra en un viaje del trabajo, o sea, este es el segundo, el primero está, o sea, no va a volver hasta el jueves. Y mi mamá está allá en el kiosco de abajo, justo en el alcohol. Y agradezco que estamos acá en un nuevo día de rugby. Muy bien. Y que también nos... Estamos apareciendo justo ahora en el canal. Muy bien. Él también quería agradecer y contar que estaban muy emocionados. Excelente. Sale de ahí y viene a conducir el ventilador. Qué crack. Qué linda. Tenía cosas para decir el hermano también, che. Sí, está bien. Qué bueno. Danisa, qué linda nota, qué linda historia. Bueno, felicitaciones ahí a toda la comunidad del Robin. Excelente. Muchísimas gracias, yo les voy a mandar saludos a todos los profes. La verdad que sí, un trabajo inmenso. Y como decía Felipe, vos le preguntabas si sus ídolos eran de los Pumas, sí. Si venían a ver la primera. Y él lo que quiere es la M9, porque acá se siente realmente en equipo, se siente acompañado, integrado, y esos son los verdaderos ídolos. Eso me parece que es la verdadera historia que podemos contar hoy. Cerramos, Dani, con un saludo que quiere decir Felipe algo. ¿Quiere decir algo? A ver qué quiere decir Felipe. Muy bien. Feli, ¿querés saludar? Sí, sobre todo a Iván, un primo mío que está viviendo en la casa de mis abuelos. Ajá. ¡Qué crack! Y que está viendo la tele. Ajá. Sí. ¿Y a los profes? Supongo. Y agradezco mucho a los profes. Muy bueno. Sobre todo al Fede. Bien. Y al profe Flaco.
¿Cuál es el flaco? Y la estoy pasando muy bien. ¡Qué lindo! ¡Gracias! ¡Un aplauso! Gracias, Feli. La historia de Felipe, que hoy sorprendió al país y que ahora en contacto en exclusiva con Buenas Noches, gracias a Danisa, que fue a visitar allí el Tortuguita, ¿no? Está en Tortuguita. El Tortuguita, exactamente. El Robin. Chao, genio, crack. Qué lindo, qué bueno. Qué bueno, qué importante que los chicos hagan deporte, ¿no? Cualquier deporte, cualquier actividad. Porque más allá del tema de la salud y demás, lo que también deja es esto, la amistad, el tener nuevos amigos. Y Felipe es un claro ejemplo, ¿no es cierto? Tiene ciertas limitaciones, pero él va al Robin y se siente el mejor del mundo. Y eso es algo impagable. Qué bueno que puedan encontrarle la vuelta, ¿no? Totalmente, de poder adaptarlo, totalmente, de poder adaptar el deporte para que él pueda estar de igual a igual con sus compañeros, totalmente, con su propio hermano. La muy, verdad que muy bien por el Robin, muy bien por los profes, muy bien por todos. Esta es la esencia del deporte. El claro ejemplo de integración. Uh-huh. Ni más ni menos.